coñezo. Mulleres que son un son. ¿Queredes escoitar? Estas son as súas vivencias. Vivencias de muller. Áurea ten un son de mar, de Portonovo e de Raxó, e tamén do ruido que fai o secador de pelo, e do tintineo dos palillos que tecen fermosas obras de arte. Áurea ten o son das moitas cancións corais que viven na súa memoria. Áurea ten o son da alegría da festa de pixamas dos sábados cos seus netos. Mis padres eran de origen humilde, mi padre era navegante y mi madre trabajaba en el campo o en lo que se le pusiera, como todas las mujeres de esa época. La preocupación de mi madre por ser analfabeta y de mi padre era que nosotros tuviésemos, que fuésemos a la escuela hasta tener los estudios primarios, que era lo que te daban en aquella ocasión, rodeada de hermanas, con dos hermanas más pequeñas que yo, a las cuales yo cuidaba. A mí me dejaron ser peluquera, que era lo que quería. Había una peluquería en Portonovo y ahí fui a aprender el oficio. Me encantaba. Me vino muy bien porque yo era una niña súper tímida y me lo pasaba fatal por culpa de eso. Personalmente, eché mucho en falta de pequeñas juguetes que nunca tenía, porque claro, que si te hacían falta un zapato, que si te hacía falta una chaqueta, a mí eso no me importaba un pimiento. Yo quería muñecas y cosas. Y siempre lo eché de menos. Es una cosa, yo no sé por qué. Conocí a mi marido en los bailes de salón que había de aquella y bueno, nada, anduvimos unos años, no muchos. A los 2 años de empezar a salir, aunque ya él estaba de roneo hacía unos cuantos alrededor, pero nos casamos y nos vinimos a vivir a Rajó, que era donde él tenía el trabajo, que mi marido siempre se dedicó al negocio del mar, tenía bateas. Un día su padre lo castigó a ir a la batea como castigo un verano y dijo él, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ir a la batea. Realmente le encantaba, era algo que lo vivía de tal manera que él llegó a hacer bateas, físicamente hablando, poner puntones, armar una batea. Falta mi marido y yo, claro, me dedico ya en cuerpo y alma a mis hijos, porque me quedo con un hijo de 14 años, otro de 16, uno de 7 y otro de 5. Y nos lo contó en forma de, pues papá se fue al cielo, estaba enfermito, ta, ta. Yo tengo esa imagen, pero no tengo ese recuerdo ahí de... Y luego nada, nosotros nos fuimos al colegio juntos, mi hermano Fernando y yo, ellos nos llevan, mi hermano mayor me lleva 12, el otro me lleva 10, entonces la diferencia ahí, ellos prácticamente eran adolescentes. Sola con 4 hijos, con esa responsabilidad, que a mí eso me parecía como si me cayera una losa encima mía. Cuando fueron un poco mayores, se sintieron como, sobre todo el mayor, como obligados, sí, como que tenían ese deber de cogerlo de su padre. Y bueno, esto lo fue llevando mi tío y mi madre, que era el socio de mi padre. Y con los años, pues nosotros un poco cambiamos la idea que teníamos. Yo el primero que siempre dije que nunca trabajaría en la empresa familiar y ya llevo más de 15 años. Y nada, cogimos las riendas del negocio y ahí estamos. Trabajando los tres juntos con la ayuda y el apoyo de mi madre de siempre, intentando llevar para adelante lo que era el sueño de mi padre, vamos. Fue la que me crió, fue la que me enseñó a saber estar, todos los valores que tengo ahora se los debo a ella. Fueron los que me dieron la vida para no hundirme allá en el pozo. Realmente si no fuesen ellos, no sé. Bueno, la vida es así, supongo que te saca cosas y te da otras.
tiró para adelante con los hijos. El cuñado le ayudó mucho al principio a la empresa porque ella no sabía nada de la empresa y definirla como una buena persona. Nos quedamos con un gran equipo de trabajo, es verdad, de trabajadores que me ayudaron muchísimo porque todos estuvieron ahí dando el callo, vamos, lo que yo dijera era... Y lo que más pongo en valor de ella, pues es la forma que, de saber llevar pues, y de empezar a mirar la empresa como empresaria, porque nunca había tenido experiencia para ello. Y entonces la única que le ayudaba era su cuñado en su día, pero después tuvo que hacerse cargo ella absolutamente de casi todo. La verdad que tuvo pues, bastante valor y le echó muchas narices, porque sin saber absolutamente nada, ella, a costa de venir aquí y empezar a preguntar e interesarse, pues supo manejar la empresa de la forma hasta el día de hoy y que sigue siendo una empresa que sigue estando en valor y de esto. ¿Vienes a la coral? ¿Por qué no vienes a la coral? Ella sabía que me gustaba cantar, pero que yo era súper tímida, ¿no?, de cantar en público. Pues venga, me dieron ese empujón. Y me fui a la coral. El primer día me lo pasé horrible, claro. Entré ahí y eso que dices tú, ¡uf!, me están mirando todo el mundo. Teníamos ahí un grupito que después de que íbamos a actuar a algún sitio nos juntábamos e íbamos por los karaokes a cantar. Yo nunca cantaba, ¿eh? Que conste. Pero ellos cantaban, yo me divertía. Mi abuela es la mejor porque siempre los sábados dormimos en su casa y nos deja hacer de todo. Que siempre cuando nos despertamos siempre tiene una sonrisa en la cara y es la mejor. Me encanta jugar con ella porque siempre es muy buena y casi nunca, nunca, nunca se enfada. Que le quiero mucho a la abuela. Siempre nos lleva al parque, nos compra chuches. Pues nada, ella es muy forofa de los palillos, de ir de palillada y empezó con una amiga, con su mejor amiga que se llama Mari. Pero yo decía, eso es súper difícil para mí, yo para mis nervios, eso, ¡buah! Y yo siempre le pregunto, ¿tú de verdad no te aburres estar todo el rato? No, porque estamos allí hablando, charlando, vamos arreglando ahí el país, ta, ta, ta. Me ayudó mucho a salir de ahí porque me relacioné con gente. Y eso es lo que necesitaba. Con Luchi salimos con mucha frecuencia, tanto de viaje como a tomar café, ir de compras. Sobre todo, la anécdota más graciosa que tenemos es que mi hija estaba en Nepal. Fuimos las dos a Nepal solas, sin saber ningún idioma. Y acabamos en Pokhara, en una peluquería, que tuvo que enseñarle ella a las peluqueras cómo tenía que peinarse. No sé, me parece una persona muy humilde. Muy, no sé, muy, muy buena persona. Me considero una persona sincera, muy amiga de mis amigos, mucho. Nunca pido lo que doy yo, que pienso que cada persona hay que aceptarla como es. Que mi madre tiene un problema directamente con las plantas. O sea, mi madre tiene una frustración de no tener una finca. Porque es que si tuviera una finca... Bueno, ella tiene unos cactus que solo florecen una noche. O sea, solo por la noche. Y es en una época ahí puntual. Y ver un montón de gente ahí en la entrada de mi casa, no saber qué pasar y llegar allí es por la flor. Y ves a la gente ahí con las fotos. Y al día siguiente por la mañana se mueren. O sea, que ella, su frustración sería... Bueno, ella tendría unos jardines, bueno, que no se cansaría. Además, eso le relaja. Primero fueron mis hijos, por mis circunstancias personales centré todas mis ilusiones en ellos y ahora mis nietos. Y tengo la suerte de que estén todos cerquita, que puedan venir así junto de mí, cuando yo quiera.